¿Tienen una máquina del tiempo aquí? Carajo. Aquí trajeron el núcleo de la universidad. Esa es la máquina de Paul. Parece que lo tienen en el piso superior. ¿Será esa cosa? El tren. A todo el personal, manténgase alejados de los niveles inferiores. Posible riesgo. Repito, manténgase alejados de los niveles inferiores. Parece que un tren impactó contra el edificio. La situación está bajo control. Todo el personal deberá permanecer en... Necesito ayuda con otra puerta, Fiona. Estás en la oficina de Serene. Bien. Un segundo, esta es un poco complicada. Serene tiene acceso a la cámara del RCC y ahí te va a estar esperando un tipo muy peligroso. Listo. Ve con cuidado, ¿sí? Paul ya se había ido, pero dejó lo único que yo necesitaba. Tenemos una misión. Prepara el helicóptero. Listos para despegar en 15, señor. ¿Cuál es la situación? Complemento táctico completo. Y vamos a necesitar un equipo técnico para el desarme. Les informaré en el camino. Entendido. Buena cacería, señor. Jódete, no más juegos. Quiero lo que robaste. Sí, por supuesto. El RCC. Si comprendieras lo mucho que depende de eso, lo dejarías en paz, pero sé que no te importa. Exacto. No me importa. Y creo que no vas a pararme. Sí. Sí, todo saldrá como tiene que salir. Te veré muy pronto, Jack. Me cansé de bailar a tu ritmo, maldito loco. Unos minutos entre inestabilidades. La contramedida era el premio de Paul. Todo lo que había construido estaba basado en el artefacto de Will. Su plan dependía de ella. Puedes apostar que deseaba quitársela.
Paul me dijo que había intentado cambiar las cosas. Falló. Lo que vio lo destrozó. Había visto a Beth andar el mismo camino, pero a Paul lo consumió. Paul era un hombre poderoso, el líder de un imperio, pero detrás de la fachada era un hombre moribundo. Las señales eran claras. La doctora Amaral era lo único que mantenía a Paul con vida, pero leyendo sobre sus intercambios, había algo más que profesional entre ellos. No estoy en posición de hacer comentarios. Vas a evitar que me acerque al RCC. No estás bien para esto. Emily. Como tú quieras. Por supuesto que tiene una de esas cosas de mierda. Fiona, estoy en la cámara del RCC. La puerta está cerrada. Eso va más allá de mis niveles de exceso. Pero ya que mi amigo... Acumularon las partículas Cronon de la zona cero para mantener el bote salvavidas andando. Suficiente para durar hasta que se descubriera una solución apropiada. Buena suerte. Era como entrar a un santuario. Hubo una especie de forcejeo en la cámara. Era su reliquia sagrada. No tenía los detalles, pero alguien la hizo limpiar. Fue alguien llamado Charlie Wincott. Supongo que decidió tomar una postura. Por desgracia, no terminó bien para él. Ah, ya veo. En fin, parece que ese es el clima de trabajo. Will tardó 11 años en construir la contramedida. Beth murió por ella. Y yo sabía que podía reparar la fractura. Esta cosa de mierda. El problema era que no tenía ni una pista de cómo usarla. El único experto que conocía había muerto.
pero Monarch tenía un modo de llegar a él antes de que eso sucediera. La máquina del tiempo de la universidad. Tienen el núcleo aquí. Monarch construyó su propia máquina del tiempo, arriba de la cámara del RCC. Tenía que ir ahí. ¿Aún creías que podías volver y salvar a tu hermano? Sí. Paul se llevó el núcleo de la máquina de la universidad y lo conectó a su propia máquina, parte de su enfermo deseo de control. Pero eso me dio una última oportunidad de arreglar las cosas. Podría volver. Tal vez podría ir con mi hermano antes de que Paul lo asesinara. Y si pudiera poner la contramedida en manos de Will, quizá aún podría cambiarlo todo. El núcleo estaba colocado, la máquina lista. Debía colocar el corredor en su lugar. Bien, con esto debe bastar. Desplegando el corredor. Fase 1 en progreso. Despeje a todo el personal del área. Claro. Escopetero avanzando hacia el enemigo. Claro.
en progreso. Aguarde unos momentos. Iniciado. Fase 3 completa. ¡Rodelo! Ay, Dios. ¿En serio? Está bien, vamos. De nada, eres una maquinita muy lenta. La máquina estaba lista, solo necesitaba poner la fecha. Lo más atrás que podía volver era cuando se activó el núcleo por primera vez, en la universidad. No hubo tiempo para salvar a tu hermano. No tuve más opción. Espero que tu fama esté justificada. Llegué justo después de que la fractura había comenzado. Era muy tarde para detener todo antes de que empezara. Pero no era demasiado tarde para salvar a Will. Solo debías llegar a él a tiempo. Sí. Ese era el plan. Central, tenemos videos de seguridad de los hermanos Joyce escapándose a través del cuarto del servidor hacia el nivel inferior. Equipo Cazador 3, intercepten de inmediato. Preparen todo equipo de extracción para sacar el núcleo. Equipo acechador, preparen a los pesados para entrar al estacionamiento subterráneo. No recibo respuesta del equipo cazador 3. Podríamos tener un problema. ¿Dónde diablos está ese equipo de extracción? Ya tendríamos que haber cargado el núcleo en el helicóptero. Hatch tenía razón. Tendrían que haber enviado primero a Liam Burke para que se encargara de esos dos imbéciles. La orden fue que los capturaran con vida, de ser posible. Thank you.
Recordé que Will y yo nos dirigíamos al patio cuando ocurrió la inestabilidad. Ahí debía interceptarlo.